Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, verdaderamente con el grueso o varios de los expertos más importantes de nuestra Iberoamérica. Y hoy continuamos con el doctor José Pedro Silva Prado de Chile, al que le damos la bienvenida y bueno, le hacemos saber que por consejo plenario ha sido designado como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. José Pedro, pues bienvenido y felicidades. Muchísimas gracias, Jesús, y te agradezco y agradezco por favor también a la Academia el honor que me confiere y espero estar a la altura y poder colaborarles, que en la práctica es lo que interesa de este tipo de actividad y organizaciones tan, tan interesantes para promover nuestra ciencia procesal. Gracias. El doctor José Pedro Silva Prado es miembro del Consejo y Árbitro del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago en Chile, profesor de Derecho Procesal, fue director del Departamento de Derecho Procesal, miembro del Consejo de Facultad y del Comité Curricular de la Facultad de Derecho de la prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Chile, fue presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal, miembro fundador del Foro de la Justicia Civil organizado por el Ministerio de Justicia para la elaboración de un proyecto de nuevo Código Procesal Civil para Chile, miembro de la Comisión Interministerial del Ministerio de Justicia encargada de la redacción del proyecto definitivo del nuevo Código Procesal Civil para Chile, aprobado en primer trámite constitucional, profesor de la Academia Judicial, fue vicepresidente para Chile, Perú y Bolivia del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Premio Excelencia Docente PUC 2014 y Premio Excelencia Docente Roberto Paragallo Silva 2016, director del programa UC de reformas a la justicia, coordinador técnico de la Constitución de Reforma Procesal Civil formada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha sido y es director de varias compañías, asociaciones gremiales y entidades sin fines de lucro, entre las cuales destaca su rol actual de presidente de la Fundación Ciudad del Niño, la segunda institución más antigua del país con 88 años de existencia, dedicada a la protección de la infancia en situación de vulnerabilidad. Y actualmente es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Él desarrollará el tema tramitación digital de los procedimientos judiciales, experiencia en Chile. Ya hemos visto las experiencias en Costa Rica, en Argentina, en el caso de Paraguay. Y ahora tenemos la experiencia chilena con el doctor José Pedro Silva Prado. José Pedro, en el proceso de reforma procesal civil chileno, refiriéndonos al último ámbito de reforma procesal en tu país, ¿hubo cambios orgánicos y procedimentales cambios de esta naturaleza que estén en espera de su aprobación legislativa? ¿Están pendientes? Sí, mira, efectivamente, nosotros iniciamos un largo proceso, Jesús, de modificación de la justicia civil en Chile. Te hablo yo desde el año 2004 hasta la fecha. En un proceso que tal vez fue el último de reforma en mi país, porque por razones de diversa índole se privilegiaron reformas en el ámbito penal, en el ámbito laboral, en el ámbito de familia, y se pretirió la reforma procesal civil por diversas razones, en circunstancias que técnicamente debió haber sido la primera reforma, entendiendo por eso que la reforma o las normas procesales civiles son la base de las demás normas procesales en todos los demás ámbitos civiles, penales, digamos laborales, etc. Pero en fin, ha sido un proceso muy largo y hoy día nos encontramos con una batería de proyectos que están pendientes de despacho en el Senado de la República. Como te decía, un proceso que inició largamente el año 2004 en adelante. Y las reformas básicamente contienen un código procesal civil, yo diría ajustado a las líneas más modernas, ya podremos conversar de los detalles, y lo más importante, una reforma orgánica que cambia conceptualmente, en línea con lo que viene sucediendo, la estructura de los tribunales chilenos, en el sentido de que se integran unidades administrativas en el ámbito civil a los tribunales, especialmente interesante en el ámbito de los juicios ejecutivos, del procedimiento ejecutivo, se integran unidades civiles, unidades de mediación, y se crea un sistema para llegar a las comunas más alejadas del país de unidades de servicios judiciales por vía telemática.
La idea fundamental de esta, en la parte orgánica, como te explicaba, era separar la función jurisdiccional de la administrativa y contar con unidades de apoyo en este ámbito, de manera que los jueces concentren su labor en lo propiamente jurisdiccional. Eso te diría a grandes rasgos, y eso está pendiente hoy día en el Senado de la República. Yo te diría todos los proyectos afinados, esperando que se le dé la prioridad legislativa. José Pedro, hablando de la incorporación anticipada de la tecnología en materia civil y arbitral, ¿existe una tensión precisamente con el sistema de procedimientos civiles escritos que aún no se reforman en la justicia ordinaria? Porque hemos visto cuando se da la pandemia varios avances muy importantes que tuvo Chile en cuestión de todo este tema del proceso digital y demás, la vinculación que se daba al Ministerio Público, la Defensoría, con la Corte Suprema, etcétera. Pero ¿existe esta tensión en el sistema de procedimientos civiles escritos? Sí, mira, ahí hay un problema porque, como te explicaba hace un minuto atrás, el proceso de reforma procesal civil, que tú te podrás imaginar, avanza hacia procedimientos en que prima la oralidad, ¿no es cierto? Son procedimientos binarios, ¿no es cierto? Escritos y orales, pero hay una primacía de la oralidad y por lo tanto la concentración de los trámites procesales. Bueno, esa mirada procedimental, que es la moderna, la que se está propiciando en estos proyectos de ley, como te explicaba, no se ha implementado todavía y por lo tanto nosotros seguimos conviviendo con el viejo sistema español, ¿no?, heredado de España, escrito, ¿no?, de un proceso ordinario, casi, te diría yo, basado en el supremo, en el orden judicial casi medieval, por llamártelo así, extremarte las cosas, pero un procedimiento muy desconcentrado y en que prima la escritura. Entonces, lo que ha ocurrido es que por este tema del avance de la tecnología nos hemos visto implementando un sistema muy, muy moderno, pero que cuya base de funcionamiento es el procedimiento antiguo. Entonces, ya había escuchado a otros profesores, creo que en Costa Rica, en otros lugares del mundo, que se ha dado, de Iberoamérica, en que se ha dado esta dicotomía, ¿no?, esta situación compleja de poder incorporar un procedimiento basado en la escrituración dentro, corriendo por estas carreteras digitales, ¿no es cierto?, que son mucho más avanzadas y por lo tanto generan una especie de colapso, ¿no?, de las materias, de los escritos, de la forma de tramitación. Hay un diálogo ahí, una ruptura del diálogo entre el procedimiento digital y el procedimiento, digamos, de los reglados, los códigos todavía centenarios, que no alcanza a dialogar. Entonces, el proceso que nosotros incluso en la reforma siempre concebimos como telemático, incluso antes de la pandemia, permitía concentrar una serie de trámites procesales en las audiencias preliminares y de juicio, que nos ahorraban todo este universo enorme de trámites y el engorro propio del procedimiento escrito insertado en estas vías digitales. Entonces, esa tensión no se ha alcanzado a resolver. Hay algunos elementos moderadores que podemos conversar más adelante, relativo a la videoconferencia, etcétera, sí. Pero evidentemente que ahí hay una cuestión de diálogos que no se está dando como debiera y como fue originalmente concebido. Oye, José Pedro, por ejemplo, cuando hablamos ahorita de esto que aún no se reforma, que está pendiente, ¿ha habido algún debate? Ya ves que ya en este Congreso Iberoamericano tan importante, pues se vio, por ejemplo, el caso de Costa Rica, el caso paraguayo, y era más radicalizado en el caso paraguayo, cuando hablaban, bueno, querían todo que se manejara la oralidad, la cuestión escrita, además la demanda, la contestación. Les costó un poquito de trabajo a algunos países el tema de la implementación de las nuevas tecnologías. ¿Se ha dado algún debate o algo que quede pendiente en relación a este tema de la incorporación de la tecnología en materia civil y arbitral? No, yo te diría que algo escuché, fíjate, no sé si el profesor de Costa Rica, que el tema de la introducción de la tecnología, y me refiero a eso básicamente del proceso digital, vino más que de la mano del legislativo o el ejecutivo, vino de la mano del propio Poder Judicial. Y lo propio pasó en Chile. Fíjate que efectivamente los grandes impulsores del proceso digital fueron los tribunales de justicia. Y te voy a decir más, que incluso a nivel presupuestario fue con cargo del presupuesto del Poder Judicial chileno, que se implementó
y fueron los jueces los que impulsaron la reforma al proceso digital. Este es un proceso que se inició, yo te diría, que en el año 2015, entró a regir a mediados del 2016, y hoy día, y se implementó ni siquiera gradualmente, Jesús. Desde luego, se implementó para los procesos futuros. Entendí que algunos en Paraguay habían tenido el problema de digitalizar los procesos anteriores. Eso se resolvió rápidamente en Chile, en el sentido que se dijo los procesos que a partir de la ley en adelante, y los anteriores, los pasados, obviamente, seguirán su propio derrotero, claro, por escrito, etc. Yo te diría que ese proceso de digitalización se generalizó a todos los tribunales de la nación, no solamente a los civiles, entre paréntesis, sino que penales, laborales, etc., y en toda la jerarquía judicial, es decir, de los tribunales de instancia hasta la Corte Suprema. Y ya lleva 7 años de aplicación, yo te diría, muy, muy exitosa, en que ya el cambio cultural al cual los abogados siempre somos tan refractarios y que le teníamos tanto miedo, hoy día ya no existe, y hoy día estamos perfectamente adaptados, y yo soy uno de los partidarios más fervientes del sistema, y creo que ha sido muy, muy exitoso, a pesar, como te digo, que no dialogue, a lo menos en el ámbito civil, con los procesos, digamos, de la legislación antigua. Oye, aquí hay un tema interesante. Tú hablabas de lo que abordaban José López y el magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, Jorge Olazo, en relación a lo que se ha vivido y cómo inician el Poder Judicial en Costa Rica. Y en el caso paraguayo, pues veíamos el ejemplo de que ya existían, previo a la pandemia, los famosos jueces digitales, siendo la primera juez digital una miembro honorario de la Academia, Vivian López. Dices tú precisamente, tú eres de las personas que más le han apostado a este tema importantísimo. Creo que de lo poco bueno hemos coincidido, y yo creo que es concluyente que es de lo que ha dejado, bueno, la pandemia, dentro de todo lo malo que nos ha dado, que de alguna manera en algunas partes ya se había contemplado, pero realmente no había ni siquiera arrancado, como caso de muchos de nuestros países. México lo manejó en la reforma en materia de amparo, en la reforma constitucional de 2011, la reforma a la ley de amparo en 2013, pero iba muy lento el tema. Y se tuvo que acelerar por estas necesidades, ya hablando del expediente electrónico y demás. Chile sí fue, cuando nos tocó la academia hacer mesas muy importantes a nivel Iberoamérica del estatus que se tenía los meses de iniciar la pandemia. De los más avanzados, bueno, ya había trabajado previo Paraguay, eran precisamente Paraguay, Costa Rica y Chile. En este sentido, la resistencia obviamente es cada vez menor en tu país, ya tiene muchos años con el tema. ¿No se ha colapsado? ¿No crees que pase nada de estos fenómenos? ¿Todo está verdaderamente controlado, con bien diagnosticado cómo se va a hacer el proceso de implementación? Mira, yo te diría que, mira, tuvimos la fortuna, Jesús, esas cosas realmente fortuitas, de que nosotros ya teníamos, entonces nos sorprende la pandemia con el proceso digital en marcha. Siendo bueno. Por lo tanto, el legislador, esa fue una cuestión notable, porque del momento que nos encerramos en nuestras casas, los abogados siguieron los juicios funcionando. Se dictó alguna legislación de intermedia para suspender algunos plazos en ese momento, por ejemplo, suspender prescripciones, suspender la posibilidad de suspender audiencia, etcétera. Pero en general, nosotros los abogados seguimos trabajando ya de nuestras casas con un proceso digital absolutamente implementado. E incluso hasta antes de la dictación de la última ley, que te voy a comentar en un minuto, que ya, digamos, implementa este tema, empezaron tímidamente ya a autorizarse las audiencias mediante videoconferencia. Entonces nos tocaba alegar incluso ya en ese momento, en plena pandemia, ante la Corte Suprema, por ejemplo, a través de videoconferencia. Y por lo tanto yo te diría que hoy día, hoy por hoy, es una cultura bastante generalizada y muy naturalizada por los abogados. Y yo te agregaría otro elemento que no es, me parece importante, que un fenómeno curioso, porque a propósito de esta digitalización y el control o transparencia que genera este proceso, porque nosotros tenemos una página única a nivel nacional a la cual se pueden incorporar las partes, digamos, los clientes se pueden incorporar para saber en qué va su proceso. Y se ha producido un fenómeno que a mí me parece muy interesante, el deseo o voluntad de los clientes, de las partes involucradas, de participar en las audiencias. Porque resulta sumamente fácil desde su casa conectarse al link del tribunal respectivo y ver
de forma muy transparente, cómo está actuando, qué es lo que se está diciendo, y comentarios de muchos jueces civiles, eso ha sido favorable, sobre todo en las pequeñas litigiosidades, me refiero a Ponte Tú, imagino que también será en Ciudad de México, lo relativo a los arriendos, los subarriendos, etcétera. Toda esa litigiosidad que es tan voluminosa, pero que representa situaciones, digamos, de la natural o la habitual ocurrencia de las personas, la posibilidad de los jueces tratar directamente promoviendo acuerdos de conciliación, promoviendo salidas autocompositivas, porque está la parte presente, que muchas veces facilita mucho las cosas. Entonces, eso, te diría yo, combinado con el hecho de que para poder acceder al sistema de justicia lo puede hacer cualquier ciudadano en Chile, teniendo lo que se llama una clave única, que la suministra el servicio de identificación chileno. Por tanto, cualquier persona residente en Chile o extranjero residente en Chile puede, vía internet, obtener su clave única que le permite, no solamente en materia judicial, sino que en muchos otros ámbitos, pero le permite acceder, ¿no?, a su causa, al sistema de justicia. Entonces, eso ha sido un factor muy importante de transparencia y, como te digo, ha facilitado esta aspiración que siempre, ¿no es cierto?, aspira a la justicia, de cercanía con el justiciable, porque ha puesto en contacto directamente a las partes con los jueces y con los abogados. Y eso ha sido un factor muy relevante para fines de buscar salidas alternativas al conflicto judicial. No, y ha sido muy importante, ¿no?, en temas de concentración, de precisamente de celeridad y de economía procesal, en el tema de muchos principios que ordinariamente se cree que se pueden violentar o se pensaban previamente que se podían violentar con lo que es el uso de las nuevas tecnologías. Creo que se ha venido explicando claramente a través del Congreso y en nuestros países cómo eso es un verdadero mito, ¿no? José Pedro, vamos a ver un poco de esas etapas del proceso legislativo de incorporación de la tecnología en los ámbitos procesales chilenos, tanto procesales como orgánicos. ¿Y qué te parece si iniciamos con esa primera etapa referida a documento electrónico y firma digital, que ya vimos un poquito cuando lo manejó, y te lo vamos a reiterar, la gente de Paraguay? ¿Qué refiere esta primera etapa? ¿Cómo se maneja? Mira, yo cuando tú me preguntabas, efectivamente, piensa tú que esta reforma, la última reforma, como te comentaba, o la primera reforma radical del sistema fue en el sistema penal. Eso se produjo el año 2000, y allí hasta el año 2005 hubo otro tipo de reforma, y la reforma procesal civil parte del 2004, y entre el 2004 y el 2022 han habido una serie de reformas que, sin modificar los procedimientos, han incidido sustancialmente en el tema procesal civil y en general. La primera fue la ley, efectivamente, de documento electrónico, que fue el año 2002, o sea, piensa tú, ya tiene más de 20 años. Es una ley, yo te diría, que se guió mucho por la ley de documento electrónico española, y que está vigente hasta el día de hoy, y yo te diría que fue una ley muy acertada, en el sentido que introduce y crea por primera vez el concepto del documento electrónico, de la firma electrónica simple, la firma electrónica avanzada, que todos conocemos, que en ese momento era todo una sorpresa, y genera la posibilidad, sobre todo la administración pública, de empezar a generar documentos oficiales o instrumentos públicos a través o por las vías electrónicas. Esa ley fue pionera. Yo diría que a los abogados fue una verdadera revolución, que tenía algunos defectos que después fueron corregidos, porque si bien contemplaba el concepto del documento ya en un sentido mucho más amplio que lo que decían nuestros códigos civiles, daba un concepto muy amplísimo, como te digo, de documento y cómo se generaba o transmitía por vía electrónica, permitió, como te decía, una serie de aspectos muy positivos, pero tenía un gran defecto, que después fue corregido, que si bien se reguló como tal, no se reguló su incorporación al proceso. Eso viene de la mano de reformas procesales posteriores, en las cuales se establece la tramitación procedimental del documento electrónico. En el fondo, la concepción típica que nosotros los procesalistas hacemos entre fuente de prueba y medio de prueba.
O sea, el medio de prueba entendido como la incorporación de la fuente al proceso. Ese tránsito no estaba previsto en esta ley y vino a ser, digamos, agregado, complementado por leyes posteriores, al punto que en el día de hoy todos los documentos, que a propósito de la tramitación digital, sean generados en forma electrónica o en forma física, se acompañan en forma electrónica. Es decir, si el documento electrónico, no cabe ninguna duda, ¿te explica? Pero si el documento físico se escanea y se sube en forma electrónica, y solamente en la hipótesis de que sea objetado el documento, como tú bien sabes, por falsedad, por falta de integridad, tú tienes que acompañar el documento físico en la medida que, claro, que el documento originalmente sea físico. La única excepción lo tienen los títulos ejecutivos físicos que deben acompañarse de esa manera. Claro. En el resto yo te diría que esa ley ha sido pionera, y un aspecto interesante porque también se incursiona en el valor probatorio. Entonces, homologa el valor probatorio del documento en su versión instrumento, es decir, cuando da cuenta de un acto jurídico de carácter público, tiene el mismo valor del instrumento público, y tratándose de instrumentos privados electrónicos, si están firmados con firma electrónica avanzada, se entienden reconocidos, y por lo tanto, como tú bien sabes, el documento privado reconocido vale como instrumento público. Entonces, de ese punto de vista, fue un avance formidable, pero como te digo, complementado con legislación posterior para, como medio de prueba, digamos, propiamente tal, incorporado al proceso. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa, ya como lo comentábamos un momento atrás, fue la tramitación digital. Digital de los procedimientos, sí, claro. Ahora, en esa tramitación digital, bueno, yo creo que no hay muchas novedades, me imagino yo, a nivel iberoamericano, en el sentido que yo te diría que se creó, como te contaba hace un momento atrás, un sistema nacional unificado, en que están todos los tribunales de la República incorporados, desde la Corte Suprema hasta el último tribunal. Se tramita a base de una carpeta digital, con amplia publicidad, transparencia, etcétera. Cualquier persona puede acceder a este expediente, como veíamos las partes incluso, de esa forma. Y, en fin, yo te diría que implementó el tema de la, de, por ejemplo, la posibilidad de constituir mandatos por la vía electrónica, etcétera, con, hoy día prácticamente cero papel. Y una cosa interesante es que permite y ha permitido la interoperabilidad. Es decir, hoy día están los servicios públicos conectados con el Poder Judicial, muchos de ellos, tú referías a la Defensoría, que ha sido al Ministerio Público. Yo trabajo mucho en los temas de infancia, también sí. Estamos conectados directamente con los tribunales, con las policías, la tesorería, etcétera. Hoy día es una realidad, y la última ley se amplió también a la posibilidad de establecer convenios de interoperabilidad con instituciones privadas, por ejemplo con bancos o instituciones financieras, en fin, y otras instituciones que no son propias del aparato público. Entonces yo te diría que en esta segunda etapa la implementación ha sido muy, muy exitosa del proceso digital. Y además yo te diría, Jesús, fue muy importante para nosotros porque cuando nosotros construíamos los datos para elaborar la reforma procesal civil, eran datos muy precarios y obtenidos en forma manual, en forma disgregada, eran poco confiables, en una palabra. La digitalización ha permitido, ¿no es cierto?, que el sistema te pueda reconocer exactamente ¿dónde están los nudos que tú tienes que abordar en una reforma procesal civil? Y esa información te la da el sistema hoy día automático. O sea, yo quiero saber, ponte tú, cuánto tiempo insumen las audiencias judiciales, te lo puedo decir, el sistema te lo da en 2 minutos. Entonces tú dices, bueno, conforme a eso, yo planifico la reforma. Entonces, yo te diría que ha ido acompasado el proceso de la reforma procesal civil con la incorporación de todos estos datos suministrados por el sistema digital. Oye, José Pedro, perdón, José Pedro, entonces está el procedimiento integralmente desde el inicio, se tramita digitalmente. Te comento porque sí se ve como algo normal, México lo está haciendo en parte, no la demanda inicial, por ejemplo, en materia de amparo, pero en las entidades federativas, en los estados, en los otros lados, provincias, no existe el expediente electrónico. Entonces, en Chile es integral. Integral. Yo creo que un factor
yo se lo escuché, no recuerdo si al profesor de Paraguay o de Costa Rica, ha sido, oye, para nosotros muy importante es la calidad del Internet. O sea, la conectividad es básica. Afortunadamente en Chile no tengo clara la... Habrá muchas razones, pero la calidad del Internet es muy buena, de tal manera que nosotros somos como ustedes, un país largo y angosto, y tenemos conectividad hoy día 100%, digamos. O sea, diría yo, los casos en que el sistema no ha funcionado son absolutamente excepcionales, y el propio sistema te arroja un certificado de que no, en un momento determinado, haya podido fallar la Internet. Como garantía. Exactamente, con una garantía, te fijas, porque los abogados sufrimos, pensando que el escrito no alcanzó a llegar, a la carpeta digital. A ti, sí, claro. Exactamente, y el sistema te arroja automáticamente un certificado que te permite justificar, ¿no es cierto?, la ampliación de plazo o la negación de entorpecimientos probatorios, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pues, y esa, como te explicaba, es la etapa del proceso digital. Oye, nada más, Pedro, para qué bueno que dices. Ya lo mencionaste tú, Fernando Barrio Canal de Paraguay hizo mención de la calidad y José López de la calidad del Internet. Yo reitero, esto ha sido muy importante para generar un proceso de homogeneizar la justicia en nuestra Iberoamérica. Y bueno, en México ha avanzado mucho en algunas de las 32 entidades federativas en Guanajuato y Nuevo León, y un poquito ya ha ido recorriendo los caminos hacia este proceso, transitando hasta toda la digitalización del proceso. Esta segunda etapa ha sido un éxito importantísimo. Ahorita vamos a ver los aspectos positivos, los negativos que puede haber dejado todo esto. ¿Qué momento fue el de despegue de lo que fue la digitalización del procedimiento, de los procesos, en el caso del expediente electrónico, toda esta tramitación en Chile? Y decías que había algo de que se había avanzado, pero ¿en qué momento? Durante la pandemia concluida, ¿cuál fue el momento clave de explosión hacia poder generar que este proceso verdaderamente estuviera instaurado de manera integral en tu país? Mira, yo te diría que, como te explicaba, el proceso digital partió en 2015, se empezó a implementar en 2016, estábamos todos aterrados, claro. Abogados, y los jueces, ¿para qué decir? Cambio. ¿Ah? Pues claro, porque además imagínate, oye, y con lo que nos había ocurrido en la reforma procesal penal, que se cambió como lo está haciendo México, entiendo, a partir del 2008, del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, sí. Hay muchos abogados que quedaron fuera de combate, o sea, claro, abogados que no fueron capaces, claro, abogados que no fueron capaces de adaptarse, pero yo te diría que se produjo progresivamente este cambio cultural que hacía mención con los abogados. Ya nos empezamos, estábamos muy familiarizados, también todos los abogados más viejos descansados, más en los jóvenes, para que nos ayudaran a ingresar los escritos, que se manejan con mucha más expedición que nosotros. Y yo te diría que el gran punto de inflexión fue a propósito de la pandemia, porque este cambio cultural se vio enriquecido, como debe haber pasado en tu país y en Iberoamérica en general, en muchos países, con la irrupción del sistema de videoconferencia. O sea, ese diría yo que fue el gran punto de inflexión. Ha sido una revolución. Soy de los hinchas más desatados por este fenómeno. Fue realmente una introducción que partió nuevamente los jueces mediante autos acordados, porque la primera ley de transición se limitaba a suspender audiencias, qué sé yo. Pero son los jueces que tímidamente empezaron, y habían algunos tirones de oreja que llegaban de las cortes, los juzgados inferiores, que ya partieron con esta idea, hasta que llegó un punto en que nos congregó el Ministerio de Justicia y dijo, oye, esta cuestión llegó para quedarse. Y se implementó una ley, la última ley que digamos se refiere a esta materia, en noviembre del 2021, o sea, hace muy poquito. Y ya que reglamenta en definitiva este tema, yo te diría, no con definitiva audacia, con cierta audacia. ¿A qué me refiero? A que esta ley armó o diseñó tres momentum. Un momento transitorio, que termina ahora en diciembre de este año, y un momento permanente que admite
excepcionalidades. Que lo voy a explicar. Más adelante, claro, sí. Es una cosa compleja, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. En la etapa transitoria, que vence ahora en diciembre de 2022, prácticamente todo es telemático. O sea, los alegatos ante las cortes de apelaciones, que son las nuestras, o la Corte Suprema, o la comparecencia de las audiencias, son todas por la vía telemática. ¿Ya? Sin distinción. Lo único que hace excepción, Jesús, es la prueba viva. Es decir, los testigos, los absolventes de posiciones, tienen que comparecer al tribunal físicamente, ¿ya? A menos que las partes de común acuerdo o el tribunal lo autorice, que puedan hacerlo en presencia de un ministro de fe en un recinto distinto. Perfecto. Ese es el régimen transitorio. ¿Y en la pericial, José Pedro? Es que la pericial en Chile está, digamos, en una edad, digamos, arqueológica, digamos, de pompeyana, por llamarlo así, las pericias son elaboradas por escrito. Y me tocó una vez, fíjate, exponer en un congreso que me invitaron en España, en Barcelona, con mi amigo Jordi y otros grandes profesores, a conocer a la experiencia chilena. Y la experiencia chilena era, yo me sentía avergonzado porque nosotros estábamos en una etapa muy primitiva en que el perito emite su dictamen por escrito y se pone en conocimiento de las partes y las observaciones. Te hablo en materia civil, ¿eh? No en otra materia penal ni otros ámbitos, en la materia civil. Entonces, se acompaña por escrito y las partes hacemos observaciones por escrito. De tal manera que no hay una instancia oral de debate con el perito. ¿Ya? En materia civil, te vuelvo a reiterar, porque en materias penales y otros ámbitos está previsto. Entonces, cuando yo te hablo de prueba viva, me estoy refiriendo básicamente a la prueba de testigos y a la prueba que llamamos nosotros de confesión o absolución de posiciones, que no son lo mismo. De parte que le llamamos el confesional. Exactamente. Bueno, en la lógica transitoria, estos testigos y partes deben concurrir al tribunal, a menos, como te decía, que las partes de común acuerdo refieran o indiquen en otro lugar. En el régimen permanente, por eso te decía que un grado de audacia, pero no tanto, en el régimen permanente se admite que los abogados podamos, y el juez incluso, actuar a distancia, por vía remota, pero los testigos, y nuevamente, los absolventes o confesantes, tienen que recurrir al tribunal. Yo creo que ese es el régimen permanente en el cual yo te diría que yo no estuve de acuerdo, yo participé en estas comisiones, en fin, yo no estuve nunca de acuerdo, porque me parecía que había que dar el paso definitivo. Y te digo una cosa, hoy día hay recaudos tecnológicos que permiten cautelar, porque ¿cuál es lo que está detrás de todo esto? Es la posible influencia, ¿no es cierto?, de terceros o la autoayuda del testigo, o del perito, en este caso de ustedes, o del absolvente, es que ayuda, que recurra a ayuda a memoria, o le sople la respuesta, digamos, así de fácil. Yo creo que, mira, eso tiene un montón de recaudos tecnológicos que no se supo dar un pie adelante. Te pongo, por ejemplo, en mi experiencia como profesor en la Facultad de Derecho de la Católica, en que los exámenes de grado, o sea, para recibirse de abogado prácticamente, o de grado licenciado, lo hacíamos con dos cámaras. Había una cámara que estaba frente a la comisión, y una cámara que estaba detrás del alumno, que podía ser incluso su propio celular. Y esa cámara estaba en manos de, vigilando esa cámara, un ministro de fe, que tenía una visión del lugar en que el alumno tomaba el examen de 360 grados. O sea, no hay ninguna posibilidad del alumno, digamos, de recibir ninguna información. Y el tema funcionó, viejo, fantástico. Nosotros tomamos cientos de exámenes de grado, y nunca hubo un problema. Y yo insinué alguna fórmula que digamos que tecnológicamente es muy posible, claro. Y no prosperó. Entonces, nosotros estamos ahora con, como te decía, en el régimen permanente, pero seguimos atados con que los testigos como absolventes de posiciones, confesantes, tienen que estar físicamente en un recinto del tribunal. No se aprovecha al 100% la tecnología que te da básicamente mayor certeza. Así es, exactamente. Yo te diría que ese es un déficit
Es un pendiente, ¿no? Es un pendiente que ahorita lo vamos a ver en esos pendientes, en esas cuestiones negativas derivadas de la incorporación de la tecnología a los procedimientos. Oye, José Pedro, en esta tercera etapa propia de lo del COVID, se genera lo que es el tema de las normas de emergencia. ¿Cómo se da? No, esas normas de emergencia, como te decía yo, básicamente en su momento, que fue una etapa de tránsito hasta antes la última ley que te mencionaba yo, los autos acordados. No alcanzaron a incorporar estas tecnologías. Básicamente, como te dijera, se hicieron cargo de la situación, digamos, de parálisis, por llamarlo así. Entonces, y que estaba en peligro el debido proceso de las personas, paralizaron la audiencia, y eso generó, Jesús, un tremendo problema, porque la ley estableció que las causas civiles quedaban paralizadas al momento de la recepción de la causa a prueba. Entonces se produjo un atochamiento gigantesco, y piensa tú que incluso en los juicios, los procedimientos ejecutivos, los remates, por ejemplo, de bienes raíces, quedaron paralizados. Entonces, claro, una vez que volvemos a la normalidad, el desafío de hacerse cargo de esto fue realmente muy, muy, muy grande. Reciente diría yo que estamos entrando un poquito en normalidad, pero fue un momento muy difícil para los jueces. Nosotros tenemos digamos, por ejemplo, la región metropolitana, solamente 30 juzgados civiles, y para que tengas una idea, cada tribunal civil conoce o tiene a su cargo alrededor de 35, 45 mil, 40, no, 35, 40 mil causas. Hijo, qué complejo. Y esa es una locura. Claro, muchas son de juicio ejecutivo, que son más bien de fácil despacho, pero lo que tú quieras, siguen siendo 35 mil expedientes, digámoslo así, y preocupaciones, digamos. Entonces, yo te diría que ahí se produjo ese problema que ya la última ley ha ido permitiendo ir progresivamente desatochando, y yo te diría que hoy por hoy el sistema de justicia está bastante normalizado. O sea, muchas cosas en su momento se hicieron por autos acordados en su momento. Mira, lo que yo te he mencionado en el régimen transitorio y transitorio definitivo han sido por ley. Yo diría que lo que se implementó por autos acordados fue que en el régimen transitorio original, digamos, de tránsito de la última ley, hubo autos acordados que permitieron las videoconferencias, y yo creo que fueron señeros desde el punto de vista de lo que vino en el plano legislativo. Chile es un país muy dado a lo legislativo, entonces aquí todos los problemas, incluso los sociales más complejos, en la mente del chileno se resuelven con ley. Entonces, esa fue un poco la lógica, y hoy día lo que ampara el sistema digital y las videoconferencias es una ley de la República. No, hoy día hay autos acordados que facilitan, ponte tú, el funcionamiento operativo, pero la concepción está en ley, está por ley. No, bien interesante, porque, por ejemplo, el recurso de protección, que es el amparo chileno para nosotros, fue un acordado en el 76, ¿no? O sea, previo a la Constitución de 80. Por eso me llamaba la atención decir, bueno, es que a veces ahora con este tema del COVID se dio muchas situaciones de esta naturaleza desde el mismo España, ¿no? Pues para poder operar fuera de todos estos procesos legislativos. Claro, lo que pasó ahí en la Constitución del 80 nuestra es que se contempló el recurso de protección a nivel constitucional, ¿te fijas? Pero el procedimiento se reglamentó a través de un auto acordado. Lo cual ha sido siempre, durante todos estos años, objeto de discusiones más. Claro. Pero la cosa ha funcionado exactamente igual también. Así que, en fin, pero te diría yo que es un caso excepcional en que un procedimiento aparezca arreglado por auto acordado, lo cual contraviene por lo demás la Constitución misma, porque la Constitución dice que la sentencia judicial debe obedecer a un procedimiento previo establecido por la ley. Claro. Bueno, pero en fin, es un tema. No, mira, interesante. Estoy haciendo con Francisco Pinochet un análisis de derecho comparado del amparo mexicano y el recurso de protección. Entonces ahí nos ha saltado un poquito el tema. Oye, en este sentido, ya viendo pues como cuarta etapa el régimen permanente que tú ya aludiste, ¿no? O sea, como una etapa culminatoria. Uh-huh. ¿Qué podemos decir, José Francisco, en el tema de los aspectos ya calificados positivos y negativos que se derivan específicamente de esta incorporación de la tecnología en los procesos civiles y evidentemente en el actuar de los tribunales?
Hacia ¿cómo lo calificas tú? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo? Digo, porque al final de cuentas hay algunas fortalezas que tenemos cada uno de nuestros países y algunas debilidades, y es muy interesante e importante de alguna manera detectarlas. Sí, muy bien. Mira, bueno, hay una etapa que no te mencioné. Sí. Que podríamos llamarla la etapa 2022. La etapa 2022, que a mí me parece, y seguramente ustedes también seguramente están trabajando en eso, que es la etapa de la inteligencia artificial. Sí, claro. Hoy día, y no debería haberte lo mencionado, pero me lo guardé para el final, porque es un tema que ¿cómo se llama? Que es re interesante, pero viene como a abrirnos una puerta de futuro extraordinaria. Sí, claro. Se ha implementado a nivel de la Corte Suprema nuevamente, nuestra Corte Suprema es muy activa, trabajo de, y lo ha hecho con varias universidades, de ir recopilando doctrina jurisprudencial desde los distintos ámbitos, el ámbito civil, penal, qué sé yo, de familia, etcétera, y a ir generando con base en una matriz común elementos digamos que tengan que ver con la doctrina jurisprudencial generada por los tribunales. Yo te diría a partir del año 2005 en adelante es lo que se ha hecho. Yo creo que a futuro podrá ampliarse a fallos anteriores. Y es un trabajo extraordinario, como te digo, se ha hecho con las universidades, y en la cual se está alimentando, ya existe un link de comunicación, que a base de algoritmos propios de la inteligencia artificial es capaz de reconocerte hoy día, y imagínate la herramienta formidable para los jueces, y para nosotros los abogados que nos cabeceamos siempre buscando jurisprudencia, sobre todo en los sistemas latinos, para convencer a la corte, en fin, y que me da risa porque los abogados, claro, como son sistemas que no tienen una eficaz unificación de jurisprudencia a nivel de Corte Suprema, nosotros, entre paréntesis, la reforma procesal civil tiene mecanismos, está proponiendo mecanismos en esa dirección, pero nos encontramos muchas veces con fallos muy visibles. Entonces, quien quiera sostener una tesis, basta invocar 3 o 4 fallos y la otra contraparte invoca los mismos 3 o 4 en el sentido contrario. Bueno, claro. Pero, en fin, la idea de esta base de jurisprudencia, como te digo, es recopilar esa información, que obviamente va a tener que ir de la mano de mecanismos de unificación mucho más eficaces que los que existen hoy día, que han sido a resultados insuficientes, ¿te fijas? Yo te diría que ese es el gran salto, y ya hay oficinas de abogados que me imagino en México hace rato que existen también, que están trabajando con base en inteligencia artificial, en la selección automática, aplicable, en la selección de un caso. Yo creo que esta etapa es la que viene ahora, en que tenemos un poder judicial chileno, como te digo, muy, muy involucrado en eso, y yo lo encuentro fascinante. O sea, yo siempre pensaba, fíjate, Jesús, que a propósito me han tocado un par de casos médicos, digamos, de diagnósticos médicos, en que tú recurres a la información que dispones en tu país y tienes un caso muy limitado de elementos diagnósticos. Pero si tú te abres a la inteligencia artificial, el N de casos a nivel mundial, ¿verdad?, te genera un espectro diagnóstico que no lo habríamos podido soñar. Bueno, claro. Y lo mismo pasa en la materia nuestra, si al final del día, en un sistema continental o en un sistema insular, te fijas, las soluciones jurídicas que están imbuidas por los criterios de justicia, de ecuanimidad, de certeza, son bastante transversales. Entonces, realmente ese es un paso, como tengo, trascendental, y que ya está operando en Chile con una base de datos que está siendo alimentada, pero tú te puedes meter hoy día a un link de la Corte del Poder Judicial y te encuentras con este tipo de información o de generada, como te decía, por inteligencia artificial. Ahora, aspectos positivos, yo no sabía por dónde empezar, porque los encuentro muchos. Todos, casi. Yo los encuentro muchos, sobre todo que tú y yo, no sé, yo, a lo mejor tú eres más joven que yo, pero yo partí máquina de escribir Underwood a tecla, digamos, ¿eh? Yo me acuerdo que trabajaba en un banco hace mucho, cuando empecé siendo primer año, segundo año de derecho, ¿eh? Y la gran novedad, llegó la IBM con unos ordenadores, estaba en el año 82 en Chile, y que nadie supo apreciar, o nadie sabía apreciar ese momento. Pero hasta antes, así que me ha tocado la cadena completa del desarrollo tecnológico, y creo yo,
y soy un hincha más muy, digamos, las tecnologías las encuentro fabulosas. Ahora, grandes ventajas, muchas. Hay una que no, hay muchas obvias, digamos, pero hay una que a mí me parece que no se ha relevado lo suficientemente, que es que a lo mejor yo estoy equivocado, puede ser un análisis que no corresponde, pero toda nuestra estructura procesal orgánica, y seguramente te pasa en un país federal como México, está estructurada a base de la territorialidad. O sea, un territorio, un tribunal, ¿ya? Ejerce su jurisdicción, su competencia, sí, dentro de un radio territorial, ¿ya? Y yo siento, fíjate, que la tecnología, y específicamente lo que hablábamos a propósito de la videoconferencia, está borrando esa frontera. ¿Ah? Se está produciendo una difusión, digamos, como se difuminan las fronteras físicas, como ocurrió con el comercio internacional, con la globalización. O sea, ya el mundo se achica porque las fronteras desaparecen. El otro día me tocaba, yo, como explicaste tú tan gentilmente en mi presentación, ejerzo mucho la actividad como juez árbitro. Hoy día, la semana pasada, donde tú me tocó recibir una audiencia testimonial de un testigo que estaba en Canarias, otro que estaba en París y otro en la ciudad de Concepción, en Chile. Y las audiencias las tomé con un rango de una hora y media o dos horas, porque quedan grabadas, en fin, se produce la transcripción después. Y yo decía, bueno, eso ratifica la reflexión que te hago, en el sentido que hoy día las fronteras físicas para diseñar la estructura de los tribunales de nuestros países no tiene mucho sentido. O sea, hoy día, por ejemplo, tú podrías tener tribunales, un tribunal, en el caso de Chile, en un extremo norte, juzgando un caso del extremo sur, y viceversa. ¿Ah? Y asistiendo los abogados, piensa tú, nosotros tenemos un tremendo territorio muy largo. Si un abogado del sur, del extremo sur, quería venir a la Corte Suprema, tenía que viajar, con todo lo que eso significa, y hoy día no viaja nada, sino que sencillamente en su propia oficina, en Arica o en Punta Arenas, en el extremo sur. Entonces, a donde voy con esto es que en el diseño futuro de los tribunales de justicia y de nuestra actividad, las barreras territoriales se irán derribando. Derribando, se van desapareciendo, sí, claro. Y yo, hay otro aspecto, fíjate, que también, y no sé si cómo lo ves tú, pero yo lo veo a propósito del drama que estamos viviendo nosotros en la zona sur chilena, con una subversión creciente, un problema de terrorismo bien complejo. Me parece a mí que parte de esa justicia, y seguramente lo han vivido en Colombia, etcétera, claro, y seguramente usted en alguna medida, no lo sé, también, que da cuenta de que los jueces asignados territorial a esos territorios son víctimas de las amenazas y de las cosas más terribles, ¿no es cierto?, que amedrenta su actividad jurisdiccional. Y que se llama los jueces sin rostro en Colombia, por ejemplo, que exactamente, ya lo pronunció la Corte Interamericana. Exactamente, y tú eso lo podrías perfectamente alternar, o sea, evitar, digamos, por la vía de jueces a distancia, el sistema rotatorio, que de repente haya jueces de cualquier lugar del país a sorteo que estén juzgando un caso complejo en una zona dominada por factores terroristas, etcétera, en que no hay espacio al adelantamiento, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, bueno. En fin, pero mi primera reflexión. Muy importante, muy interesante ese tema, ¿eh? O sea, y sobre todo por lo que vivimos todos en este momento. Yo te digo, en mi país, en los momentos que estamos viviendo hoy día, cuando uno ve los resultados de las investigaciones, incluso las condenas que ocurren respecto de actos terroristas, que cuesta que nuestras autoridades los conceptualicen como tales, yo te diría son mínimas. Y cuando tú buscas la explicación, tú dices, bueno, ¿por qué son tan mínimas? Yo creo que parte de eso hay un amedrentamiento de los jueces y los fiscales, no cabe ninguna duda. Entonces yo digo, la sociedad tiene que reaccionar frente a eso, y la tecnología nos está dando una formidable herramienta para evitar esa situación, que al final del día redunda en todo lo que evidentemente supone, que la destrucción del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, y a base de la impunidad. Esa es la verdad de las cosas. Bueno. Entonces, yo ahí, Jesús, en mi reflexión, creo que aquí hay un punto a desarrollar. O sea, realmente, si tú me dijeras hoy día,
diséñate un nuevo sistema orgánico para Chile, el Tribunal de Justicia, yo creo que esta herramienta o este factor es absolutamente esencial. ¿Te fijas? Yo veo los propios trabajos que hemos hecho nosotros, ¿ah? de distribución geográfica, y yo digo, esa cuestión está obsoleta al día. O sea, realmente no tiene sentido empezar a buscar, ¿te fijas? Distribución de territorio en función de factores físicos. Si las barreras físicas hoy día están derrotadas, ¿te fijas? Entonces, más bien habría que regular por la carga de trabajo, que un algoritmo y una inteligencia artificial a nivel nacional podría administrar perfectamente bien. Entonces, se acaba hay una noción del ejercicio de la jurisdicción asociada a la territorialidad que yo creo que la tecnología está derrumbando como se derrumbó el muro de Berlín. ¿Entiendes tú? Esa yo creo que es una cuestión muy importante, o tal vez la más importante. Yo creo que muchas cosas positivas, uno de los planteamientos porque tú, que nosotros nos dimos a pensar mucho cómo perfeccionábamos el acceso a la justicia. Y la verdad es que el acceso a la justicia a través de medios telemáticos se facilita enormemente. Por tanto, totalmente. Yo te decía, incluso lo logramos atisbar nosotros en alguna medida, porque decíamos nosotros en Chile, hay, ponte tú, 120, 150 comunas en las cuales no hay tribunales. Y no hay capacidad del Estado para instalar tribunales, ni a lo mejor se justificarían. Claro. Y nosotros dijimos, bueno, entonces, ¿por qué no abrimos oficinas judiciales? Y esas oficinas judiciales no son sino un centro tecnológico, en que en las comunas más alejadas tú te conectas telemáticamente con los tribunales, eventualmente, ¿te fijas? No necesitas tener un tribunal propiamente tal. Entonces nos parece que en general la tecnología te favorece el acceso a la justicia, lo comentábamos al inicio, la participación de las partes en sus propias causas, en esta cosa tan humana que es que cada persona que tiene un conflicto, que para un abogado uno más de muchos, pero para la persona involucrada y seguramente todo, tenga un contacto directo con el juez, su día ante el tribunal, aquí la tecnología lo hace realidad, ¿eh? Con impacto, como te decía yo, en los temas de conciliación, de mecanismos autocompositivos, que me parece muy importante. Y no veo amenazas, yo te diría, mayores, en términos que yo por lo menos lo puedo percibir como juez árbitro y como parte también, en términos de la contradicción que se ve amenazada, en términos de la merma o de los derechos propios del debido proceso. Hay algunos autores o algunas personas que reflexionan en torno a la pérdida de la inmediación. Sí, ese es uno de los temas que no tiene que ser. Pero la verdad es que, si tú lo piensas bien, la inmediación que es que mucho se plantea como la presencia del juez en las audiencias y el contacto con el material probatorio, la verdad de las cosas, Jesús, al mismo modo de las cosas, que el verdadero valor de la inmediación es la interacción del juez con el material probatorio. Es decir, es el juez interrogando, es el juez careando testigos o careándolos con las partes, es la actividad del juez buscando argumentos probatorios con los cuales fundamentar su sentencia. Por tanto, esa dinámica no se rompe necesariamente a través de la videoconferencia. Hay un elemento que yo de alguna manera podría percibir o entender que se produjera, que muchas veces el juez percibe en la presencialidad ciertos aspectos humanos de gestualidad, de nerviosismo, de cosas que uno pudiera interpretar en una dirección u otra. Todos sabemos que en base a ese tipo de reacciones humanas no hay posibilidad de fundamentar un fallo. Claro que no. No, pero sí hay posibilidades tal vez de redirigir, te fijas tú, una línea de interrogatorio, por ejemplo, ¿ah? En una forma en que sensorialmente te da o emocionalmente te provoca. A mí, a la presencia física, sí. Pero es la única pérdida, y yo te diría que versus los beneficios, yo francamente creo que uno podría renunciar a ello. O sea, sí, eso del tema de la inmediatez, de la inmediación, evidentemente es uno de los puntos donde se hace énfasis, pero como dices tú, eso lo ves tú, lo concluyes, José Pedro, como uno de los, quizás el único aspecto negativo en todo este aspecto de generar la virtualización del proceso.
Yo creo que sí, y te digo, pero ni tanto, ni tanto. Por lo menos mi experiencia como juez, yo te diría que no he visto merma, ni me he visto limitado, ni he visto que el rendimiento o la generación de argumentos probatorios se ha visto afectada. No, para serte franco, no, pero comprendo que estar frente a frente al testigo, te fijas tú y mirarlo a los ojos, puede, como te digo, gatillar un mecanismo de emociones que te conduzca en una línea de interrogación u otra. Pero eso versus la posibilidad, pues, Todas Jesús, de las cosas interrogar. de probatorio, sí. Claro, la posibilidad, las facilidades, te fijas tú, de interrogar testigos ubicados en los más remotos lugares, yo encuentro, francamente, que me parece un bien superior. Oye, y agregando precisamente a todos estos beneficios, aspectos positivos, el tema de cómo se pondera y se hace efectiva la economía procesal, ¿no, José Pedro? Absolutamente, pero piensa tú la economía procesal. Yo pensaba otra vez, cuando te cuento una anécdota, cuando estábamos pensando en la reforma procesal civil, me tocó dar una charla en una de las ciudades más australes de Chile, en donde hay plataformas petroleras. Entonces, estábamos discutiendo y explicando un poco que están los códigos antiguos, pero que se había reforzado el concepto de que la parte que cita a su testigo tiene que suministrarle todos los costos y gastos Claro. asociados, hotel, qué sé yo, ya. Pero salió un señor que me decía: mire, yo soy abogado de la compañía petrolera no sé cuánto, y por tanto, si usted me cita a mis trabajadores a declarar un juicio, tengo que disponer de un helicóptero. Resulta que la hora en helicóptero vale no sé cuánta plata, y la cuestión es que al final del día, el citar a un testigo en la plataforma petrolera era una cuestión ruinosa, ¿no? Para la parte que presentaba el testigo. Ese tipo de situaciones, y qué decir lo de las cárceles, que ha sido un horror, ¿te fijas? El traslado de los presos, ¿no?, de las personas que tengan que declarar que están en Sí. recinto penitenciario, que tú te los ahorras con la videoconferencia. Entonces, yo creo que no hay soluciones perfectas, no existe el mundo ideal. Yo te diría, pero en esta materia yo no me pierdo. O sea, yo creo que la ganancia que los abogados de la justicia con la automatización es extraordinaria. No, no, por ejemplo, José Pedro, tú que manejas mucho también temas de derecho familiar, en el caso de la competencia en México, que son códigos de entidades federativas, ¿no? Todavía no se aprueba el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, pues están separados de polo a polo, no sé, de Tijuana y el otro está en Mérida, y el parámetro de dónde se va a establecer precisamente quién es el juez competente y el que le corresponda, que no sea el competente, tiene que estar desplazándose, un abogado de la zona, etcétera. Los costos y pues el tema de acceso a la justicia, pues evidentemente se merma ahí. Exactamente, exactamente, porque en el fondo, como dices tú muy bien, Jesús, todos estos temas que estamos conversando son problemas de acceso a la justicia. O Claro. sea, yo te digo, a nosotros nos pasa, porque tú, yo como te decía, trabajo muchos temas de infancia, con la infancia, con niños con riesgo social. Las familias, la posibilidad de que las familias vayan al tribunal a Sí. declarar, ¿te fijas? Tú dices, bueno, pero ¿cuál es el problema? Es que no tienen dinero para la locomoción, para el transporte. Claro. Así de simple. O sea, ¿me entiendes tú? Entonces, claro, hay un sector de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos, para los cuales el hablar del acceso a la justicia es un tema real, ¿te fijas? Y eso lo hace, o sea, lo sortea perfectamente. Yo te puedo comentar, por ejemplo, que muchas de las entrevistas con los niños que nosotros atendemos en mi fundación, Claro. se hacen telemáticamente, se hicieron durante la Mejor. pandemia y no se suspendió ningún tratamiento psicológico gracias a que la persona contaba al menos con un celular y seguía las instrucciones de sus terapeutas. Entonces, en fin, yo creo que son demasiadas las ventajas, y no veo que el mundo vaya en retroceso, sino que al contrario, Lo va a consolidar va exactamente al contrario. y no, y se efectiviza precisamente la tutela judicial efectiva como continente y sus contenidos, que es el acceso a la justicia y el debido proceso de ley. José Exacto. Pedro, vamos a cerrar porque ha sido muy interesante y bueno, vamos a seguir haciendo cosas importantes contigo. Ha sido muy agradable tu participación, como la de todos los que han venido dando cátedra en este congreso tan importante. Están viviendo Chile precisamente un proceso constituyente muy importante, una cuestión de 1980. ¿Cómo ha impactado este proceso constituyente que ustedes actualmente viven
en el sistema de justicia de Chile? Bueno, como te digo, como te explicaba al principio, Jesús, esto surgió producto de una situación que se le llamó el estallido social, digamos, ¿no? Ahí uno podría discutir mucho el tema, pero en fin. Y una forma de solventar o sortear la crisis que se percibió en ese momento fue llegar a un acuerdo constitucional, ¿ya? Que por lo demás, paradójicamente, no estaban las prioridades de las personas en las encuestas previas. Si tú preguntabas antes, los temas eran la seguridad, el empleo, ¿eh? Bien. Pero bien, los políticos saben manejar las cosas. Y nos vemos abocados a un cambio constitucional, de una constitución que fue efectivamente dictada en la dictadura de Pinochet, pero que después fue totalmente cambiada. Yo tenía un 70% claro, con el presidente Lago. O sea, incluso el presidente Lago, un presidente de centro izquierda, ya postulaba que esa era la constitución realmente democrática. Pero en fin, eso es historia. Lo que se plantea ahora, se eligió una convención constitucional, que usted seguramente habrá leído en la prensa, qué características tuvo, y produjo un texto que se va a someter a plebiscito, que en realidad cambia y produce un verdadero terremoto en las instituciones chilenas. Desde luego, a nivel del Poder Judicial, ¿ah?, que es lo que nos convoca, desaparece el Poder Judicial como tal, como un poder del Estado, y se transforma en una cuestión de difícil de explicar, de sistemas de justicia. Integra sistemas de justicia indígenas con sistemas no indígenas, bajo una supuesta vía uniformadora de la Corte Suprema. Sistemas de justicia indígena que en Chile tienen poco sentido, porque en realidad en Chile el tema indígena no es el mismo que existe en otros países, ¿eh?, como en Bolivia, en Perú. La base indígena no debe superar el 10% de la población, y está en general asimilada al país, digamos. Entonces, se crea, como te digo, estos sistemas de justicia que aparentemente van a plantear, porque no lo dice mayormente el texto, una justicia separada para unos y para otros, ¿no? Destruyendo, como te digo, el concepto del poder judicial, ¿eh?, como concepto de esta tríada de poderes que equilibran, desde la época de la Revolución Francesa, equilibran los poderes del Estado y la estructura y funcionamiento del Estado de Derecho, ¿cierto?, que es el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. Esa lógica se destruye en este proyecto de constitución y por tanto es una cuestión que no tiene ningún fundamento que no sea esta concepción separatista disgregadora de la nación chilena que también está planteada en el texto constitucional y que se refleja en lo que se refiere a justicia por esta vía. Enseguida nos proponen un Consejo de la Magistratura que, si tú lo miras conceptualmente, no es malo, porque nuevamente es a propósito de sacar las funciones que no son jurisdiccionales, te fijas tú, del Poder Judicial, por llamarlo así, claro, o de la jurisdicción. La bien manejas, claro. Exactamente, lo que tiene con los nombramientos, los jueces, los ascensos, etc. Y hasta ahí uno podría, podría convivir con eso. Si el tema de fondo es que la composición de este Consejo de la Magistratura o Consejo de la Justicia es una composición que va a facilitar muy fuertemente la politización. Desde luego, los jueces están en minoría, hay escaños reservados para personas de etnia indígena, cosa que nadie se ha podido explicar qué hacen allí o qué podrían hacer ahí, más una integración meramente política. Entonces, hay ahí una impostura, una cuestión ajena a la realidad que se nos quiere imponer, te fijas, y que yo creo que ha tenido mala experiencia en el derecho comparado. O sea, yo creo que no he conocido experiencias exitosas de consejos de la magistratura. Yo recuerdo que una vez, a propósito, en una comisión ministerial, me tocó visitar la sala del Tribunal Civil del Tribunal Supremo Español, y me quedé gratamente impresionado por la calidad, por la altura, pero la queja unánime de todos los jueces era que tenían un consejo de la magistratura totalmente politizado, que tenía paralizados los nombramientos. Ese es el detalle. De la Judicatura Federal, interesante. Sí, ahí cómo se equilibra, así cómo se nombra, cómo se designa en todo.
Exactamente. Yo, como te digo, conceptualmente no me complica el Consejo de la Justicia, la lógica que conversamos, pero la composición, que al final todo, mira, al final yo creo que nosotros los abogados buscamos que el sistema judicial funcione y funcione igual para todos, que sea independiente, que sea inmune a las presiones, en un mundo ideal, ¿no es cierto? Y que puedan impartir justicia sin sesgo, imparcial. Y obviamente este tipo de situaciones van en la línea contraria. Después hay temas son muchos los temas, pero te lo voy a resumir en dos más nomás para no aburrirlo. Hay un tema de pluralismo jurídico, que es lo que te decía yo hace un momento atrás, en el sentido que van a haber varios, ¿no?, regímenes, ¿no?, Sí, depende aplicables si es indígena. indígenas. Un pluralismo jurídico que no, uno no sabe si ese pluralismo o ese estatuto jurídico para los indígenas va a abarcar el tema laboral, el tema penal, el tema civil, hasta dónde Los llega. términos, claro, ¿Cómo alcance. dialogan? Claro, ¿cómo dialogan? Te fijas, tú metes un delito de homicidio, ¿eh?, y perteneces a una etnia, vas a ser sancionado igual que un chileno no De los indígena usos y y viceversa. costumbres, sí. Bueno, esa, Y sobre yo creo todo, José que... Pedro, por la composición, por ejemplo, en México, en el sur, el caso del Supremo Tribunal de Justicia a nivel de entidad federativa tiene una sala de justicia indígena, pero es una composición indígena muy amplia. Claro. Bueno, es un tema, como te digo, que no responde a una fenomenología. Cada uno tiene sus opiniones, obviamente. Yo te hablo de mi opinión, simplemente y absolutamente asumo lo que te estoy diciendo, que no se justifica en Chile. O sea, el problema indígena no es un problema de Chile, ¿eh? Esa es la verdad. Es un problema ficticio que se ha ido levantando por otras motivaciones. Y por último, hay un tema de amparo. Tú me lo mencionaste al principio, Jesús, que estaba estudiando con mi buen amigo Pinochet Canwell. Con Paquito, que estamos ahora a buscar una obra de análisis de puntos de contacto y diferencias en el amparo mexicano y en el recurso de protección de Chile. Bueno, yo te advierto y te pongo sobre aviso, querido Jesús, que tu obra no vaya a quedar obsoleta, porque dentro de los planteamientos de esta nueva constitución está eliminar el recurso de protección, ¿ah?, Ah, qué bien, que y me diga. trasladarlo a un mecanismo de tutela ante los tribunales de instancia. Es decir, hoy día el recurso de protección, que protege ciertas garantías constitucionales, te fijas tú, no Sí, todas, porque muchas son aspiraciones programáticas, ¿no es cierto? claro. Ya eso lo conocen hoy día las cortes de apelaciones, a base de este procedimiento en auto acordado Qué muy bueno, compañero. expedito, pero que funciona a la perfección. O sea, pues, no sé si Sí, a la sí, sí. perfección, pero funciona muy bien. 76, La sí. idea es transformar esta expedición, estos procedimientos a cargo de los tribunales superiores de justicia, trasladarlos a los tribunales de base Ah, y, por caray. lo tanto, incorporarlo en la cadena de jerárquica, si tú quieres, ¿eh? O que en la práctica, piensa tú, lo que va a significar. Cuando tú tienes 400 tribunales de base, vas a tener 400 criterios distintos, y eso somételos además a la cadena recursiva que seguramente te Claro. va a... Entonces, cuando tú tengas un tema de tutela urgente, Que esa adiós. urgencia se va a transformar en un juicio ordinario. Entonces, Barbaridad, si ojo. hablamos de un procedimiento de emergencia, o sea, ¿cómo? A ver, José Pedro, ¿y la denominación va a ser diferente? A ver, platícame, ya me inquietaste. No, no, se llama, el recurso se llama de tutela de derechos fundamentales, ¿eh?, que elimina el recurso de protección, y yo te O puedo sea, el dar recurso de esta posibilidad. tutela vaya más parecido a la denominación a la acción de tutela colombiana. Tutela de derecho, yo no sé, no me acuerdo Sí, sí. exactamente si esa es la denominación, pero esa es la Sí, lógica. porque el único país que manejan como tutela es Colombia. Claro, ¿no? Y como te digo, y yo creo que aquí, digamos, esas típicas cosas, como te dijera yo, construccionista, que por la vía de pretendidamente amplificar la protección, terminas matándola. Sí. Porque hoy día yo tengo cualquier conflicto, yo te digo, del ámbito contencioso administrativo, por ejemplo, que en Chile no hay tribunal de contencioso administrativo, tú te vas directamente a la corte, viejo. ¿Ah? Claro. Te negaron un permiso de construcción de un edificio, A porque la tú, hay corte. otro, ya. Pero tú vas a la corte y, frente a arbitrariedades manifiestas, se restablece rápidamente el imperio del derecho. La Constitución dice que, no obstante eso, tú puedes demandar posteriormente en juicio ordinario, cosa que nunca ocurre. O Claro. sea, las personas, los Que lo justiciables, restituyen. se satisfacen con la tutela otorgada por la Corte. Eso hoy día tú lo puedes solucionar, te diría yo, que en 6 meses hay una apelación a la Suprema,
te doy 8 meses máximo. Con un mecanismo como este, de partida amplificado a todos los derechos sociales, imagínate lo que eso significa, es decir, lo transformaste en un juicio ordinario. Por tanto, tu tutela, en el fondo, se genera el efecto inverso al buscado. Fíjate nada más. O sea, esto puede ser una cuestión inconvencional al artículo, con relación al artículo 25 del Pacto de San José, ¿no, sí, José Pedro? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque lo que pasa es que lo que los convencionales no entendieron, sí, que el derecho procesal trabaja, que el tipo de la tutela es tributario del tipo de procedimiento. Claro. La violación de un contrato de suministro de petróleo, ¿no es cierto?, lo puedo discutir durante 3 años. Pero la vulneración de una garantía constitucional que viola, ¿no es cierto?, mi derecho de acceso a un trabajo porque he sido discriminado arbitrariamente, no puede esperar 3 años. Claro. Por lo tanto, tiene que ser tributario de mecanismos extremadamente expeditos y ojalá discernidos por jueces, ¿no?, del más alto rango. Claro, que tengan generar justicia en procesos constitucionales. Claro, pues, y que puedan generar ciertas constantes o doctrinas uniformes. Qué delicado es ese tema, ¿eh? Digo, pues, vamos involucionando, parece ser. Oye, que en esto que manejas, fíjate, esto del tema de las nuevas constituciones. De hecho, vemos las constituciones más añejas de América Latina, la de 1853 de Argentina, la del 17 de México, la del 49 de Costa Rica y la del 67 de Uruguay. Seguía la de ustedes del 80. Entonces, como que se van hacia esa moda, ¿no? Como dices tú, se ha venido adecuando. La constitución es cierto que es del 80, pero hubo reformas radicales, como en su momento la del 94 en Argentina, la del 89 en el caso concreto que se dio en Costa Rica. Bueno, México ha tenido cientos, pero vamos a hablar de la 88, 94, etcétera, la de 2011. Son como que, ¿qué necesidad, no, José Pedro? Es que yo creo que, mira Jesús, yo creo que esto es un tema de político, obviamente. Claro. En que estamos evolucionando de constituciones, yo te diría, que establecen un marco de funcionamiento regulatorio básico, como por decir, por el extremo, como la Constitución de Estados Unidos, en la cual pueden convivir distintos sistemas, ¿eh?, ya sea de izquierda o derecha, que pueden convivir, porque en el fondo las reglas mínimas son las mínimas. ¿Y aquí no? Ah, no, pues aquí lo que se trata es, en el fondo, una línea de... Exactamente, aquí hay una línea, yo te diría, de transformar estas constituciones en verdaderos programas de gobierno. Sí, programas de gobierno y que se va a convertir en un gravísimo problema, se ha venido convirtiendo en un grave problema en América Latina. Yo creo que, por eso te decía yo, que no en vano estamos bastante asustados con lo que vaya a pasar en Chile el día 4 de septiembre, porque sentimos nosotros que se juega una cuestión muy esencial para el... Se juega un poquito todo. No, siendo exagerado, pero es algo que para Chile, que era una nación próspera, claro, que había conquistado, no sé, ciertos mínimos. Claro, de los que de América Latina, de los pocos que estaba consolidando las democracias, el Estado de Derecho, si tú lo veías, la estabilidad económica que no tenemos en casi ninguna parte la tienen Costa Rica y Chile. Bueno, eso hoy día, mi querido Jesús, está siendo amenazado, es un tema que nos tiene muy complicado, ha sido tiempos duros, no solamente por la pandemia, sino que específicamente por esto, que realmente a los abogados, a la gente de derecho, del derecho, a la gente que convivimos un poco con la justicia, entre otros, por supuesto, pero nos tiene particularmente muy, muy complicado. Pues, ni hablar. Vamos a seguir platicando contigo en algunas otras mesas, en algunas otras participaciones individuales con la academia. Muchísimas gracias, José Pedro. Hoy de veras también estamos de gala. Nos ha continuado de manera extraordinaria este congreso tan importante en derecho procesal a nivel iberoamericano. Hoy nos acompañó el doctor José Pedro Silva Prado de Chile, quien es miembro del Consejo y Árbitro del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago, miembro fundador del Foro de la Justicia Civil, organizado por el Ministerio de Justicia para la elaboración de un proyecto de nuevo Código Procesal Civil para Chile, profesor de la Academia Judicial, profesor en diversas universidades, fue vicepresidente para Chile, Perú y Bolivia del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal,
miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema tramitación digital de los procedimientos judiciales, la experiencia chilena, extraordinaria disertación de nuestro amigo, del doctor José Pedro, y nos vemos en la siguiente semana con la continuación de este congreso con el mejor procesalista cubano, el doctor Juan Mendoza. Y bueno, me voy a despedir del doctor José Pedro Silva Prado y seguiré fuera de línea un par de minutos. José Pedro, muchísimas gracias por estar en la academia, que hoy es tu academia, y vamos a seguir haciendo estos esfuerzos conjuntos, no a nivel Iberoamérica, no a nivel Latinoamérica, sino a nivel internacional, como se ha venido haciendo. Yo creo que son ejercicios sumamente importantes y bueno, agradecemos esta participación. Muchas gracias, Jesús, un honor para mí y a tu disposición. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente conferencia.